Us presentarem els guanyadors de la sessió de pòsters que hem tingut exposada. Hi ha quatre categories de residents, infermeria, postdoctorals i predoctorals. Com sabeu, els guanyadors teniu 10 minuts de presentació per cada un dels pòsters. Com anem molt malament de temps i hauríem de recuperar, jo el que recomanaria és que el que podem fer és que en tot cas les preguntes que hi hagin es facin online, se les farem arribar als ponents perquè les puguin contestar de manera adient, així recuperarem algú de temps. Obrim doncs la primera categoria amb el Premi a Residents pel senyor Alejandro García Álvarez del Servei d'Oncologia Mèdica, amb el seu pòster que es titula Anàlisis de tasa de respuesta a supervivència libre de progressió i toxicitat en pacientes mayores de 65 años con cáncer de mama metastásico luminal HER2 negativo tratados con inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas 4 y 6. Enhorabuena, endavant. No sé si podeu... Jo el puc usar igualment, però... No, ara estava posant. Perfecto. Pues buenas tardes. Mi nombre es Alejandro García. Yo soy residente de quinto año del Hospital Vall d'Hebron, del Servicio de Oncología Médica. Agradecer este premio y la posibilidad de poder compartir con vosotros estos resultados. También agradecer la colaboración de la doctora Miriam Arumí, oncóloga médica del servicio, especialista en cáncer de mama, quien nos ha apoyado bastante para poder llevar este proyecto. Decíamos, presentaremos los resultados preliminares del estudio de análisis de tasa de respuestas, supervivencia libre de progresión y toxicidad de pacientes mayores de 65 años con cáncer de mama metastásico luminal HER2 negativo, tratados con inhibidores de quinasas dependientes de ciclina 4-6. Como introducción en el contexto, más del 40% de pacientes con nuevo diagnóstico de cáncer de mama van a tener más de 70 años al diagnóstico. Y entre el 70 y 80% de la población mayor, más de 65 años, van a tener tumores luminales. Ello quiere decir que expresan receptores de estrógenos o progestágenos en superficie y que, por lo tanto, serán subsidiarios de tratamiento antihormonal, típicamente con inhibidores de la aromatasa o con antiestrogénicos puros como el fulvestrán. A pesar de ello, esta población en los ensayos clínicos pivotales, los que llaman a la población de los fármacos, está poco representada, ya que la población mayor de 65 años constituye un 21% de los participantes y si nos vamos a mayores de 70 años nos vamos a un 4% solamente de los participantes. En los últimos años, los inhibidores de ciclinas dependientes de quinasa se han posicionado en la primera línea de tratamiento en este contexto, junto con los inhibidores de la aromatasa y con el fulvestrán, como decíamos. Y ello en base a estudios fase 3, randomizados, en los cuales la combinación de esos fármacos, sobre todo con inhibidores de la aromatasa, aumentaba la supervivencia libre de progresión y disminuía, por lo tanto, la probabilidad de progresar entre un 42 y un 48%. Básicamente, palbociclib en combinación con letrozol dentro del ensayo clínico Paloma 2, también ribociclib en combinación con letrozol dentro del ensayo clínico Monalisa 2 y, por último, abemaciclib en combinación con inhibidores de la aromatasa no esteroideos en el ensayo clínico Monarch 3. En este contexto, son necesarios más datos de la vida real para poder comprender la eficacia y perfil de toxicidad en esta población. Es por ello que realizamos un estudio observacional, retrospectivo, con pacientes con cáncer de mama luminal HER2 negativo, metastásicos, tratados con inhibidores de quinasas dependientes de ciclina en monoterapia, una minoría, y en combinación, la gran mayoría, en nuestro hospital, entre octubre de 2016 y noviembre del 2019, con una mediana de seguimiento de 20 meses. Nuestro objetivo, comparar los datos en la población mayor de 65 años versus la más
joven en términos de características clínico-patológicas, eficacia del tratamiento en términos de supervivencia libre de progresión y porcentaje de toxicidad. Se construyeron modelos univariados y se calculó la supervivencia libre mediante el método de Kaplan-Meier. Respecto a las características de la población, un total de 166 pacientes, el 40% de 64 mayores de 65 años, con una media de edad de 73 años, frente a 54 años en el grupo de pacientes más jóvenes. Enfermedad visceral en 2/3 de los pacientes. Enfermedad visceral hace referencia a afectación metastásica fuera de huesos y ganglios, y la diferencia quizás más destacable es en cuanto a su estado general. Los pacientes mayores de 65 años eran más frágiles en cuanto a que el porcentaje de COG-2, por ejemplo, se encuentra en el 20% en la población mayor frente a un 7,8% en la población más joven. Respecto a las características del tratamiento, la mayoría de pacientes, el 80% de pacientes, recibió tratamiento con palbociclib y lo hizo, como vemos en la tabla 3, en combinación o con fulvestrant o con inhibidor de aromatasa a partes iguales. En el caso de ribociclib, el 100% de los pacientes recibieron tratamiento en combinación con inhibidor de aromatasa y en el caso de abemaciclib, un pequeño porcentaje lo recibió en monoterapia. Con respecto a la supervivencia libre de progresión en ambos grupos, no hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de superioridad. Teniendo en cuenta esta ausencia de diferencia inicial, buscamos si había otros objetivos secundarios que podían estar implicando diferencias en términos de supervivencia libre de progresión. Y nos fijamos en la enfermedad visceral, viendo de nuevo que no había diferencias en términos de supervivencia libre de progresión. A pesar de que la mayoría de los pacientes recibió el tratamiento en primera línea, sí que el rango de tratamientos variaba desde la primera línea hasta la decimonovena línea. Y es por eso que dividimos la subpoblación mayor y joven entre haber recibido tratamiento antes de la tercera línea o de la tercera línea en adelante. Y si bien vimos que la línea de tratamiento, el hecho de haber recibido antes, suponía una mayor supervivencia libre de progresión, la edad, de nuevo, en ambos subgrupos no impactaba. Finalmente, respecto a la toxicidad, decidimos dividirla en dos subgrupos, la toxicidad no hematológica, principalmente astenia y hiporexia, y en el caso de abemaciclib, la toxicidad digestiva, muy característica de este fármaco. No hubo diferencias significativas entre los porcentajes globales de toxicidad no hematológica en ambos subgrupos. Y las diferencias quizás vienen en la toxicidad hematológica de los inhibidores de ciclinas, de quinasas dependientes de ciclinas, muy característica la hematotoxicidad, principalmente en forma de neutropenia y anemia. El 69% de los pacientes mayores de 65 años tuvieron algún tipo de toxicidad hematológica asociada a estos fármacos, frente al 79% en la población mayor de 65 años, y las diferencias quizás estarán en el grado. En los pacientes mayores, el 89% de pacientes que tuvieron alguna toxicidad fue de grado 3-4. Grado 3-4 es aquella que nos hace parar el tratamiento durante cierto tiempo y plantearnos si habría que reducir o no las dosis para continuar con el tratamiento. Mientras que solamente 73%. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero ello sí que conllevó una odds de 2, un riesgo por 2, de reducir la dosis en la población mayor de 65 años. Como conclusiones principales del estudio, no hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de superioridad en cuanto a supervivencia libre de progresión y perfil de toxicidad en pacientes mayores de 65 años. Sí que hubo una diferencia no estadísticamente significativa de mayor grado de toxicidad hematológica, lo que se tradujo en mayor probabilidad de necesitar reducción de dosis y, por último, la afectación visceral no impactó en términos de supervivencia libre de progresión. Muchas gracias. Gràcies per cenyir-te tant al temps. Passem al primer premi de la categoria d'infermeria, en aquest cas otorgat al senyor Luis López Pérez, del servei del grup de malalties infeccioses, amb el pòster titulat Consulta d'infermeria en ITS VIH, estudio de las características clínico-epidemiológicas de los nuevos diagnósticos de HIV durante 2014 y 2019, en la unitat d'infeccions de transmissió sexual Drassanes, Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies. Davant.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por otorgarnos este premio. La verdad es que es un lujo poder tener 10 minutillos para explicaros el trabajo que hemos llevado a cabo, que ha sido bastante importante. Mi nombre es Luis López, soy enfermero de la unidad de Drasanas, de infecciones de transmisión sexual, y nada, voy a comentaros un poquito el estudio que hicimos. Nos planteamos, bueno, primero os voy a poner en situación de qué es mi unidad, a la que pertenezco. Disponemos de 5 consultas de enfermería, con un triaje especializado, atención inmediata, actividades preventivas. Disponemos del Drasanas Express, que también es el servicio estrella. Y últimamente hemos incorporado una consulta de prevención de la PrEP, de la medicación profiláctica preexposición al VIH, que fue proyecto del BIR el año pasado y ya hemos llevado a cabo. Y luego disponemos, es un lujo, disponer de un laboratorio de microbiología de diagnóstico rápido a nuestro lado. Recientemente estamos participando con el BIR también en un estudio en fase 3 de una vacuna preventiva del VIH. Yo creo que esto hay que remarcarlo porque es muy importante. Básicamente, al prepararnos este proyecto, pues buscábamos teníamos como principal objetivo que el diagnóstico temprano de la infección por VIH es uno de nuestros principales objetivos en la unidad donde trabajamos. La población de hombres que tienen sexo con hombres es la población más afectada por el VIH y queríamos conocer la epidemiología de los nuevos diagnósticos de la infección para poder así identificar puntos clave en la prevención, en el diagnóstico precoz y en estrategias de control. Como objetivos principales nos marcamos describir cuáles eran las características clínico-epidemiológicas de los diagnósticos de VIH, de los nuevos diagnósticos de VIH, desde 2014, desde enero de 2014 hasta 2019, hasta diciembre de 2019. Queríamos identificar cuáles eran las tasas de infecciones agudas, recientes o tardías, y comparar cuáles eran las diferencias entre las tasas de positividad y los diagnósticos tardíos en el periodo de estudio. Identificamos como oportunidades propias de intervención de enfermería, saber cuáles eran los factores asociados a ese retraso diagnóstico, cuál era el tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento y hasta que la persona quedaba con una supresión viral, con una carga viral indetectable, y identificar también estrategias para poder conseguir diagnósticos y tratamientos precoces. Como material y métodos, lo que hicimos fue un estudio observacional y retrospectivo. Se revisaron 637 historias clínicas para tomar datos clínico-epidemiológicos. Nos basamos también en datos inmunovirológicos para poder estratificar cuáles eran las infecciones agudas, recientes o crónicas, atendiendo a las bandas que presentaban las pruebas diagnósticas. Y luego también analizar cuáles eran la cantidad de linfocitos TCD4 para poder tener un indicador específico del diagnóstico tardío o incluso avanzado. Y luego, hicimos un cálculo de la tasa de positividad aplicando el método de Wald de los casos incidentes de 100, por cada 100 personas año con un intervalo de confianza del 95%. Como resultados, el primer resultado que más me gustaba llamar la atención es, obviamente, hicimos casi 35.000 serologías en 5 años, que es un número importante. 75% de ellas correspondían a hombres y el 54% a hombres que tenían sexo con hombres. De todas estas serologías obtuvimos 427 nuevos diagnósticos de VIH. Llama muchísimo la atención la cantidad de diagnósticos de VIH en gente joven, 20, 24, 25 hasta 39 años. Ahí está la gran mayoría de los nuevos diagnósticos. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo, obviamente. Y luego, la orientación sexual de los diagnósticos, como veis, solo un 5% correspondían a personas heterosexuales y todo el resto era pues, homosexuales, chicos o chicas que se consideran bisexuales, chicos que se consideran bisexuales y transexuales. Respecto al motivo de consulta de las personas a las que diagnosticamos, muchos de ellos eran cribados asintomáticos, lo que llamamos cribados oportunistas, pues que vienen a la unidad a hacerse un chequeo y se lo diagnosticamos. Algunos de ellos eran sintomáticos también y luego porque venían por ser contacto de alguna infección de transmisión sexual. Desde la última serología, es un dato, es muy curioso este gráfico porque, como veis, la gran mayoría de las personas, de los pacientes que acudían a la unidad, se habían hecho un cribado o los 3 meses previos al actual o durante el año anterior. Pero hay que llamar la atención también la cantidad que hay que nunca se había hecho una serología anteriormente o incluso que hacía más de un año, ¿no? Con lo cual, esto contribuye al diagnóstico tardío, obviamente.
Y luego, este gráfico también muestra los linfocitos TCD4 que tenían en el momento del diagnóstico. Yo creo que tenemos unos buenos números porque la gran mayoría estaban por encima de 350, pero aún así tenemos una tasa, un 35% más o menos de personas que tenían menos de 350 linfocitos TCD4 al diagnóstico. Otras cosas que nos llamaron mucho la atención, en el momento en el que les diagnosticamos VIH, al 53% de los nuevos diagnósticos también tenían otra infección de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, las más comunes, o incluso dos o más. Y además, lo que sí que es muy interesante es que el año previo al diagnóstico de VIH, al 35% de estos pacientes les habíamos pillado alguna ITS. Gonorrea, sífilis, lo pongo abajo, las más destacadas, ¿no? como factor de predicción quizá. Y luego, por último, en cuanto a resultados, el tiempo de inicio del tratamiento antirretroviral, la verdad es que lo hemos mejorado mucho porque tenemos, tenemos una buena dirección con las unidades de VIH, con lo cual esto pues sí que lo hemos mejorado, cabría mejorarlo más. El tiempo hasta la carga viral indetectable es rápido porque hoy en día ya los tratamientos antirretrovirales se empiezan en el momento en el que el usuario llega a la unidad de VIH. Y luego la última gráfica que es muy importante es cómo la tasa de positividad ha disminuido, sobre todo en los dos últimos años, obviamente por estrategias preventivas que estamos llevando a cabo. Entonces, como conclusiones, ha aumentado, esto es importante, ha aumentado los casos en la población joven de menos de 30 años, aumentan los casos de los diagnósticos recientes y aumentan los pacientes diagnosticados que provienen de países como Latinoamérica. En cambio, disminuyen los autóctonos, cada vez tenemos menos diagnósticos en personas en españoles, y disminuye también la tasa de positividad. Pensamos o creemos que esto puede ser debido tanto al tratamiento como prevención y a la pastilla de prevención profiláctica preexposición. Somos un escenario clave en el diagnóstico precoz del VIH, consiguiendo obviamente menores retrasos en el diagnóstico. Y aquí, pues claro, me gustaría destacar que la enfermería especializada en infecciones de transmisión sexual es imprescindible y necesaria para poder incorporar nuevas estrategias de prevención frente al VIH y a otras infecciones de transmisión sexual, como obviamente son pues, el diagnóstico precoz, hacer un correcto estudio de contactos, el seguimiento de pacientes en medicación preventiva, así como el acceso inmediato a tratamiento, sobre todo y específicamente en poblaciones vulnerables, para poder lograr así un descenso de los nuevos casos de VIH. Y ya está. Y como diapositiva final, pues bueno, siempre me gusta coger una frase así que ilustre un poquito nuestro trabajo. Todos estos somos nosotros, hay muchos más, pero básicamente pues eso, nunca dudes de que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que ha logrado cambiar el mundo. Y ya está, nada más. Muchísimas gracias, Luis. Un trabajo muy importante realmente. Muchísimas gracias por vuestro compromiso y felicidades por el premio. Pasamos a la categoría de postdoctorales. El premio en este caso es para la doctora Miren Bravo del grupo de malaltías hepáticas con el póster titulado Synergic Effect of Atorvastatin and Ambrisentan in a Rat Model of NASH. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por el premio. Yo soy Miren Bravo, del Laboratorio de Enfermedades Hepáticas, y os presentaré el trabajo que va sobre el tratamiento de NASH con atorvastatina y ambrisentan. La esteatohepatitis no alcohólica, o NASH, es una enfermedad hepática crónica, cada vez más común debido a la epidemia de obesidad que está habiendo a nivel mundial. Y es causado por la acumulación de grasa en el hígado, que produce daño celular y por ello puede desarrollarse cirrosis hepática o incluso hepatocarcinoma. Los estadios iniciales del NASH se asocian con la disfunción endotelial, que es la incapacidad del endotelio de producir vasodilatación, en este caso de las células endoteliales del sinusoide o el ESEC. Esto lo que hace es que aumente la presión portal y esto conlleva la aparición de complicaciones asociadas. El objetivo de nuestro estudio, por lo tanto, fue caracterizar la disfunción de estas LSEC y evaluar nuevas estrategias terapéuticas para el NASH.
Para ello utilizamos un modelo de NASH que desarrollamos en nuestro laboratorio, que consiste en alimentar las ratas con una dieta grasa durante 8 semanas. Lo que hicimos fue caracterizar este modelo a nivel celular, analizando tanto las LSEC como las células hepáticas estrelladas, que son las que producen la contracción del sinusoide, y evaluamos el efecto de la atorvastatina, que es una estatina que se ha descrito que mejora la función vascular intrahepática, y el ambrisentan, que es un antagonista selectivo del receptor de endotelina tipo A que se encuentra en las células estrelladas. En primer lugar, observamos que en nuestro modelo presentaba un aumento significativo de la presión portal y que esto se asociaba con un aumento del porcentaje de LSEC disfuncionales, que identificamos mediante citometría de flujo como CD32 negativos, que el CD32 es un marcador de LSEC funcional. Entonces, una vez que aislamos estas células disfuncionales, las analizamos y vemos que las que provenían de nuestro modelo mostraron un aumento de la expresión de endotelina, que es un vasoconstrictor. Además, en naranja vemos que el tratamiento con atorvastatina disminuyó de forma significativa la presión portal junto con el porcentaje de LSEC disfuncionales y la expresión de endotelina por parte de estas. Entonces, lo que quisimos hacer fue analizar el efecto de combinar esta atorvastatina con el ambrisentan, que lo que haría sería inhibir el efecto de la endotelina sobre la célula estrellada. En primer lugar, realizamos un análisis bioquímico en suero de los diferentes grupos de tratamiento. Como veis, nuestro modelo muestra un aumento de los niveles de ALT y estos se normalizaron con todos los tratamientos. También vemos que no hubo aumento de CKs, por lo tanto, los tratamientos no producen toxicidad muscular. Y también vemos que nuestro modelo muestra un aumento de los niveles de insulina y del índice OMA, es decir, que tiene resistencia a insulina. Y en este caso esto mejora con el tratamiento con atorvastatina, sola o en combinación, pero no, el ambrisentan no mostró mejoras. A continuación analizamos marcadores de función endotelial en muestras de hígado total. Y en naranja podemos ver que la atorvastatina mejoró o aumentó la expresión de estos marcadores y también disminuyó de forma significativa los niveles de endotelina intrahepática. Además, el tratamiento con ambrisentan también aumentó los niveles de fosfoenos, que fue una cosa que nos llamó bastante la atención porque el ambrisentan, como he dicho, actúa sobre las células estrelladas y el marcador de fosfoenos es una proteína que se expresa únicamente en células endoteliales. Por lo tanto, quisimos profundizar un poco en este resultado. Para ello, aislamos las células LSEC de los animales que tratamos con ambrisentan y corroboramos que se daba este aumento de fosfoenos. Entonces, realizamos diferentes experimentos de medio condicionado utilizando antagonistas específicos de los diferentes tipos de receptores de endotelina y vimos que el ambrisentan, al impedir que la endotelina se una al receptor tipo A en la célula estrellada, hace que esta endotelina se una más a los receptores de tipo B que se encuentran en las LSEC y de esta forma aumenta la expresión de fosfoenos. El siguiente paso fue analizar el efecto de los fármacos sobre la célula hepática estrellada. En primer lugar, analizamos su capacidad de contracción tanto en estado basal como en respuesta endotelina. Como vemos en la gráfica, las células aisladas de nuestro modelo mostraron un aumento significativo en la capacidad de contracción en comparación a los animales sanos y además en respuesta endotelina esta contracción aumentaba de forma significativa. En el caso del grupo con los diferentes tratamientos, esta contracción disminuía sobre todo con el tratamiento con atorvastatina o con la combinación. Sin embargo, con la atorvastatina se mantenía esta contracción exagerada en respuesta a endotelina, mientras que con el ambrisentan se bloqueaba por completo la contracción inducida por endotelina. Por lo tanto, en las células que aislamos de los animales que recibieron el tratamiento doble, los porcentajes de contracción fueron similares a los de los animales sanos. También analizamos el fenotipo de estas células mediante el análisis de expresión de marcadores de activación y, como veis, los diferentes fármacos disminuyeron la expresión de estos marcadores. Por lo tanto, con estos resultados podemos pensar que la atorvastatina mejora la función de las LSEC y esto hace que se inhiba la activación de la célula estrellada y, por otro lado, el ambrisentan bloquea la contracción inducida por la endotelina. Esto encajó con los resultados que obtuvimos del estudio hemodinámico hepático,
donde podemos ver que los tratamientos en monoterapia disminuyeron significativamente la presión portal, aunque en combinación consiguieron una reducción mayor, de forma que los animales que recibieron el tratamiento combinado mostraron niveles de presión portal semejantes a los de los animales sanos. Y finalmente también analizamos la histología hepática, donde podemos ver que la combinación de los fármacos disminuyó tanto la esteatosis como la balonización y la inflamación, que lo podemos ver también reflejado en el NASH histológico, donde los fármacos por separado consiguieron reducir el NASH score, pero la combinación consiguió revertir el NASH histológico en un 75% de los individuos. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que la combinación de atorvastatina y ambrisentan normalizan la presión portal y mejoran el NASH histológico, por lo que podrían ser una estrategia terapéutica efectiva para el tratamiento de NASH. Finalmente, dar las gracias al resto del grupo y a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Miren. Y enhorabuena pel premi. Passem a l'última categoria, que és la categoria de premis de pòsters predoctoral. En aquest cas, la guanyadora és la senyora Laura Vilar Ribó, que ens presentarà del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions, que ens presentarà el pòster titulat Genetic Overlap and Causality Between Substance Use Disorders and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Com vulguis. Hola, bon dia. Primer, donar les gràcies als avaluadors per donar-me aquest premi. Com m'ha presentat, soc Laura Vilar, del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions, i us presentaré el treball titulat Genetic Overlap and Causality Between Substance Use Disorder and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. El trastorn per ús de substàncies, o TUS, i el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, o TDAH, són trastorns psiquiàtrics que presenten una alta comorbiditat en la clínica. Un de cada quatre individus amb TUS presenta també TDAH i aquest fet està associat a un fenotip més sever de TUS que es caracteritza per, entre d'altres, per un inici del consum de substància en edat més primerenques, una transició més ràpida del consum de la substància a l'abús de la substància i també a un major risc de desenvolupar altres problemes mentals en aquests individus. D'igual manera, els individus, els nens i nenes diagnosticats amb TDAH en la infància tenen un risc més elevat de desenvolupar TUS en l'edat adulta. S'estima que la prevalència dels individus amb TUS i TDAH és el doble en els individus amb TDAH que en la població general. Tant TUS com el TDAH són el que anomenem trastorns poligènics i complexes, en els que un gran número de variants genètiques tenen un petit efecte en el risc de desenvolupar la malaltia. I, a més, els factors ambientals també hi juguen un paper important. S'estima que l'heritabilitat del TUS està entre el 50 i el 70% depenent de la substància i pel TDAH és un 76%. Varis estudis presenten evidències de que aquestes dues patologies tenen una base genètica compartida que ens estaria explicant aquesta comorbiditat vista en la clínica. Tot i això, els mecanismes que estan implicats en la relació entre aquestes dues malalties no es coneix clarament i és per això que en aquest estudi el que volem fer és profunditzar en la relació entre el TDAH i el TUS a través de dos objectius. Primerament, volíem testar si la predisposició genètica al TUS és la mateixa en la població general i en individus diagnosticats amb TDAH. Això ho vam fer amb una metodologia que s'anomena puntuació de risc poligènic, que ens permet estudiar el solapament genètic entre dues poblacions d'estudi. Per fer-ho, vam utilitzar una GIWAS prèviament publicat de TUS i una població diana de 989 individus diagnosticats amb TDAH, dels quals teníem informació sobre l'ús de substàncies. Els fenotips que vam estudiar en aquesta població van ser l'inici de consum de tabac, el consum de cànnabis, la dependència a alcohol, la dependència a cocaïna i l'addicció a les drogues il·legals. El que fa aquest mètode és calcular una puntuació de risc per cada un dels individus de la població diana, fent un sumatori dels efectes de les variants genètiques de risc obtingut d'una població data, d'una població base, que són els GIWAS publicats d'aquest fenotip. Seguidament, el que vam fer va ser explorar més a fons la correlació genètica i la relació de causalitat entre el TDAH i el TUS,
Primerament, la metodologia del discord regression ens permet mirar la correlació genètica entre trets a partir també d'estudis de GWAS. Pel fenotip de TUS vam utilitzar els mateixos GWAS que en l'estudi interior i pel TDAH també vam escollir el GWAS més gran recentment publicat. Després, el mètode de Mendelian Randomization ens permet estudiar relació entre trets en els que un número de variants genètiques tenen un efecte causal en un tret o factor de risc i aquest, en conseqüència, influencia l'aparició d'un segon tret o tret resultant. Però aquestes variants genètiques no tenen un efecte directe en el tret resultant ni en altres trets que podrien estar influenciant els dos a la vegada. D'aquesta manera, el factor de risc tindrà un efecte causant o casal en el factor, en el tret resultant. Aquest estudi el vam fer en les dues direccions, és a dir, vam mirar els efectes causals de TDAH en TUS i també de TUS en TDAH. En la primera part dels resultats veiem que hi ha una associació entre la puntuació de risc poligènic per al consum de cànnabis, la dependència d'alcohol i l'inici de consum de tabac en la població general i en individus amb TDAH. Això ho veiem representat per aquests gràfics, on cadascuna de les barres en representa un conjunt de variants genètiques incluïdes segons uns thresholds de significació establerts per l'eix de les X. I la barra més alta en representa el conjunt de variants genètiques que ens estan explicant un percentatge més gran del fenotip. Aquesta relació, aquesta associació no va resultar significativa ni per la dependència a cocaïna ni l'addicció a les drogues il·legals. Seguidament, als anàlisis del discord regression, vam mirar la correlació genètica entre cada parell dels fenotips indicats en aquest cercle, que són principalment el TDAH i tots els fenotips relacionats amb TUS. Això ho veiem representat en aquest gràfic, on la mida dels cercles ens està indicant el grau de correlació genètica entre els trets i el color ens indica si la correlació és positiva o és negativa. D'aquesta manera, les correlacions genètiques més fortes les vam veure entre la dependència d'alcohol i la dependència de cocaïna i la dependència d'alcohol i l'inici de consum de tabac, mentre que les correlacions més febles es van donar entre el consum de cànnabis i el TDAH i el consum de cànnabis i la dependència d'alcohol. Per últim, els resultats de Mendelian Randomization, observem que el TDAH té un efecte causal sobre l'inici de consum de tabac, l'edat que es comença a consumir tabac, el número de cigarros que es consumeix al dia i també el consum de cànnabis. Quan fem l'estudi en la direcció contrària, veiem que l'inici de consum de tabac i el consum de cànnabis també tenen un efecte causal en el TDAH. Tot i això, quan fem assajos de sensibilitat per validar aquests resultats, veiem en algun dels anàlisis veiem signes de heterogeneïtat i pleiotropia que ens podria estar indicant falsos positius i el que ens estaria explicant és que algunes de les variants genètiques utilitzades per aquests estudis no serien instruments vàlids pels requeriments de causalitat que requereix Mendelian Randomization. Els signes d'heterogeneïtat, el que ens estaria explicant, és que hi ha una alta variabilitat en els efectes causals que ens estan estimant les variants genètiques analitzades. I la pleiotropia, el que ens estaria indicant, és que algunes de les variants genètiques analitzades tenen un efecte directe en el tret resultant, que no ve mediat per al factor de risc i, per tant, no seria un efecte causal. D'altra banda, no vam veure resultats significatius per la dependència d'alcohol, la dependència de cocaïna i l'addicció a drogues il·legals en ninguna de les dues direccions. I per concloure, en aquest estudi observem que la predisposició genètica al TUS és la mateixa és compartida en part en la població general i en individus amb TDAH, per almenys per pel consum de cànnabis, per la dependència d'alcohol i per l'inici de consum de tabac. També veiem que la predisposició genètica al TDAH és causal per diversos fenotips relacionats amb el consum de tabac i el consum de cànnabis i viceversa. De totes maneres, també val a dir que el fet de que pels
pels fenotips de dependència a cocaïna, dependència a alcohol i addicció a les drogues il·legals, la mida de la mostra dels estudis utilitzats pels anàlisis era més petita, això pot reduir el poder estadístic d'aquests estudis i ens impedeix veure resultats significatius. Tot i això, podem dir que els resultats que veiem aquí validen l'alta comorbiditat entre el TDAH i el TUS que observem en la clínica i posen en manifest la necessitat de prendre mesures preventives dels individus diagnosticats amb TDAH per reduir el risc a desenvolupar una drogadicció en edats adultes. Finalment, només mencionar que aquest estudi s'ha publicat recentment a la revista de American Journal of Medical Genetics i també agrair al meu equip i a les meves directores, la doctora Marta Ribassés i la doctora Maria Soler, per la seva gran ajuda. Gràcies. Gràcies, Laura. Enhorabona pel premi.